Bueno, en el día de hoy, chicos, vamos a hablar del partido que hizo el ecuatoriano Jofre Escobar frente a la U Española con Huachipato en el 4-4 en la jornada 8 de la primera división del fútbol chileno. Y vamos a hablar, este vídeo se va a dividir en dos partes. Una, vamos a hablar únicamente del partido y luego un poco sobre su futuro. Y si tendría opciones reales de ser un jugador convocado para la selección ecuatoriana de fútbol. Bueno, como digo, vamos por partes. Entró de titular. Él es delantero, para los que no lo conozcan. Estuvo la temporada pasada en Universidad San Martín. También ha estado en la Liga Pro Ecuador, lógicamente. Más concretamente, él estuvo en América de Quito, también en Fuerza Amarilla y Deportivo Cuenca. Pero como digo, empezó de titular, él es delantero centro, pero en este caso el técnico de Huachipato, Florentín, decidió ponerle de extremo diestro. Entonces los primeros 45 minutos vimos a Jofre Escobar en ese costado diestro. Por cierto, antes de que se me olvide, las jugadas como siempre están en la descripción y en el comentario fijado, que por tema de copyright no las estoy poniendo, pero ahí las tienen en perfecta calidad, como siempre. No las pongo por el copyright porque si no, para mí sería más sencillo ponerlo, como siempre digo, bueno. Entonces, empezó de extremo diestro y puso solamente de delantero centro al argentino Sánchez Sotelo. Y para mí ahí no destaca tanto, pero no me disgustó del todo. O sea, para mí realmente es un jugador más para jugar en el área, sobre todo el año pasado en Universidad de San Martín lo vimos ahí muy bien. Pero no se le vio nada mal. Es cierto que en algunas entregas, para los que estén viendo las jugadas mientras están escuchando el vídeo, no se siente tan cómodo el estar asociándose con el lateral, que en este caso era Córdoba, o también con los mediocentros, con Sepúlveda, y sobre todo el retroceder, le cuesta mucho. Pero como digo, es que él no es un futbolista con esas condiciones, no es un velocista, no es un jugador como Gonzalo Plata, que tenga ese recorrido, o un Pervis Estupiñán, un jugador de banda, explosivo, con mucha resistencia. No tiene ese perfil, no tiene esas características. Entonces, en esa faceta, sobre todo en la defensiva, en ayudar a su lateral, el salir de atrás tocando, pues le costó un poco más en el partido. Pero de todos modos me gustó su primer tiempo, es muy eficaz. Ya vimos empezó perdiendo 2-0 Huachipato, pero luego recortó distancias Jofre Escobar. ¡Qué menudo golazo! O sea, poco se ha hablado, pero la verdad es que me encantó ese gol porque se lo fabricó de la nada. O sea, yo me fijo mucho en los delanteros el instinto de gol, el hambre. Y en ese caso es un gol que se fabrica totalmente solo Jofre Escobar. Él es diestro, pero se esquina un poco, parece que no tiene demasiado peligro y dispara con la zurda, le da el palo. Puede que algunos digan que tuvo un poco de suerte, pero lo intentó, tuvo fe y golazo. Un gol muy importante que recortó distancia de Jofre Escobar, me encantó. Y nada, luego llegó el 3-1 de la U Española. Siguió él por ahí ayudando, haciendo lo posible, alguna que otra jugada, intentando yéndose a veces en velocidad. No es un jugador que sea aquí el más rápido del mundo, pero bueno, hizo lo que pudo, como digo, jugando de extremo diestro, donde realmente, al menos yo que lo llevo siguiendo ya la temporada anterior en Liga Peruana, no es su posición más ideal. A lo mejor en América de Quito, Deportivo Cuenca y tal, sí jugaba ahí, pero como digo, al menos el año pasado no. Y ya en el segundo tiempo, el resultado estaba de 3-2 y el técnico, yo por lo que pude ver es que ya lo colocó más de delantero, más de área, de quitarle responsabilidades defensivas y ahí yo le vi mucho más cómodo. Asistió muy bien con la cabeza a su compañero, como digo, a Sánchez Sotelo. Muy buena asistencia de gol. Y que fue en el minuto 66, por si alguno quiere adelantarse el vídeo de la jugada. Y luego a la siguiente jugada da otra asistencia muy buena de Jofre Escobar, muy rápido, que anula, que gol, pero que anula el linier, que para mí bastante justito. No sé yo si hay VAR en Liga Chilena. Ahora mismo no estoy del todo seguro, pero la verdad es que hizo muy bien el movimiento ahí Jofre Escobar para dar otra asistencia de gol, pero como digo, fue anulado. Y nada, en esos 45 minutos del segundo tiempo, como digo,
sin tantas responsabilidades defensivas, mucho más cerca del área, donde él se siente más cómodo. Aunque no metiera gol, yo le vi mucho mejor, creando muchísimo más peligro, con mucha arrancada. Y para mí, como digo, hizo un partido muy, pero que muy completo el ecuatoriano. Al final quedaron 4-4 con el gol que metió Sepúlveda de penalti en el 97. Y bueno, tras haber hablado del partido de Jofre Escobar, por cierto que ya con esto lleva 3 golitos en Liga Chilena, no ha tenido tantos minutos, cierto que sí ha jugado 7 partidos y tal, pero por ejemplo el fin de semana pasado jugó 3 contra Audax, también en su debut jugó 1 minuto contra Palestino 16, entonces varios encuentros ha tenido pocos minutos, no son 7 partidos como tal. O sea, son 7 más los 2 de Copa Sudamericana contra el Deportivo Pasto. Bueno, hablando de las posibilidades, si hay reales o no, de que Jofre Escobar pueda entrar en la selección. Bajo mi punto de vista, sí. Lógicamente, a día de hoy, no todavía. Porque necesitaría afianzarse en Huachipato, meter muchos más goles, sentirse más importante y también destacar en Copa Sudamericana. Pero lo que ocurre es que Huachipato es un equipo que suele vender, suele sacar jugadores y colocarlos en algunos clubes de mayor importancia. Y por ello, teniendo en cuenta el potencial del jugador y la edad, porque recordemos tiene 23 años, cumple los 24, creo que es en octubre de este año, pues todavía es joven y podría irse a una liga más competitiva. Yo para mí, la liga chilena no es de las peores de Sudamérica en absoluto, tampoco es la mejor, pero no está mal. Y teniendo en cuenta que viene de la liga de Perú, que sí es de las peores de Sudamérica, al menos bajo mi punto de vista. Y sobre todo porque es una realidad que en la zona de delanteros no tenemos tantos jugadores. Cierto que sí, está Michael Estrada, la incógnita de lo de Felipe Caicedo y Jenner Valencia, que está en horas bajas. Aparte que los dos últimos pues ya superan la treintena de edad. Después por ahí viene, cierto es que viene Leo Campana y la incógnita de Steven Plaza por las lesiones. Pero quitando eso, no hay demasiados delanteros jóvenes que tengan así un potencial tan bueno como decir, buah, este va a ir a la selección de seguro en no sé cuánto tiempo. Ya tocaría mirar a lo mejor la sub-17. Pero entonces, teniendo en cuenta eso, y aparte que es un delantero que a mí en lo personal me gusta porque le veo cualidades muy interesantes, pues no descartaría en absoluto que a lo largo de estas eliminatorias pudiera entrar en alguna convocatoria. Como digo, yo ya hice mi convocatoria, que ya sabemos que no se va a poder dar por el problema que está sucediendo a nivel mundial. Pero no lo puse. Yo de momento no lo pongo a Jofre Escobar. Pero como digo, más adelante para mí sí podría ser una opción. Siempre y cuando siga su evolución de buena manera. O sea, que no se quede en lo que está, que es un jugador de rotación que alterna titularidades y suplencias en Huachipato. Entonces, como digo, si sigue creciendo, para mí tiene muy buenas cualidades, es joven y para mí la prensa y la gente lo tiene más infravalorado de lo que realmente es. O sea, porque muchos van a decir, claro, pero metió el año pasado 12 goles en 15 partidos, pero era Liga Peruana. Joder, bueno, pero hay que meterlo. Y en su debut metió con Huachipato, ya lleva 3 goles, parece que se ha adaptado bien. Entonces, no hay que quitarle ahora tampoco mérito a lo que ha hecho Jofre Andrés Escobar. En fin, nada, esta es mi opinión de este futbolista. Como digo, las jugadas las tienen en la descripción y también en el comentario fijado para que lo quieran ver, su partido. Como digo, en el primer tiempo jugó de extremo diestro y es el número 7. Y luego en el segundo tiempo estuvo como más en zona de delantero, más en el área rival. Nada, eso, que me pongan en los comentarios si creen que pueda ser una opción para la selección más adelante, o si lo descartan en absoluto, o si para ustedes tendría que ir ya. O sea, ya ahí ustedes van poniendo sus opiniones. Nada, luego nos vemos en el vídeo de las noticias si no ocurre ningún tipo de inconveniente.
Y que a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas, suscríbanse, compartan el vídeo y todo ese tipo de cosas que siempre suelo comentar yo aquí, que todo siempre les vaya de maravilla.